La justicia falló a favor de Morena Real en su denuncia contra Matías Botero y tendrá que callarse y no hablar más de ella. ¿Y ahora qué pasó? Nos dieron la medida cautelar, se tiene que callar la boquita, no puede hablar más de nadie. Así que mira, te mando un besito, papi. Seguí tu vida bien y fíjate cómo ahora, después de esto, seguís ensuciando gente. A mí no me puedes ensuciar más. Te lo aviso. Además, en el fallo por la denuncia, tal como compartió el abogado de Real y Cintia Fernández en sus redes sociales, hablamos de Alejandro Cipolla, se le ordenó a Botero que elimine la basura semanal número 49, en donde hablaba de Morena Real y de Cintia Fernández. Por otro lado, el youtuber puso en sus historias de Instagram una captura de la noticia y escribió: "Esto todavía no terminó, gracias a todos por el aguante. No olvidemos que esta situación no finaliza acá, sino que se seguirá en tribunales, en donde Matías Botero espera también un fallo más favorable de la justicia. ¿Y ustedes están de acuerdo con el fallo?"